Gracias por estar aquí. Vamos a dar una información de cómo va el proceso de implementación de los lineamientos aprobados en el Congreso del Partido, de manera breve, y después, bueno, contestaremos las preguntas tal y como está previsto. Primero deberíamos decir que hay dos momentos. Uno, el momento en que el Congreso aprueba los lineamientos del partido, de los lineamientos de actualización del modelo económico, y segundo el y primero el proceso previo al Congreso. Ante el Congreso hubo un proceso preparatorio. Nosotros en aquel momento estábamos en el Ministerio de Economía y además presidíamos una comisión, éramos los coordinadores, el coordinador de una comisión que se había creado para la preparación del Congreso, porque aquí habría que recordar también que el Congreso se dejó solo para los temas económicos y no se trataron los temas de funcionamiento del partido. Todo eso estuvo precedido de una proyección de la economía hasta el año 2015. De la proyección de la economía hasta el año 2015, llegamos a la conclusión de la necesidad de actualizar nuestro modelo económico, ajustándolo a las condiciones actuales, tanto nacionales como internacionales. Y ese proceso tuvo tres etapas. Una primera etapa, una discusión con todo el pueblo, donde participó un número grande de personas y aprobaron los lineamientos del partido. Una segunda etapa, que fue la discusión con los delegados al Congreso del Partido en las provincias. Y una tercera etapa, la propia discusión en las comisiones del Congreso y la aprobación de los lineamientos, de los 313 lineamientos. Es decir, que ha sido un proceso de discusión con las masas de la actualización del modelo económico. Por eso, y como el pueblo había aprobado la actualización del modelo económico, entre los documentos que aprobó el Congreso del Partido se define que los lineamientos económicos del partido son ante todo la voluntad del pueblo expresado en la política del gobierno, el Estado y el partido para actualizar su modelo económico. Es importante tener bien claro esa etapa de preparación del Congreso y el propio Congreso del Partido. Después del Congreso también hubo una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se le explicaron a los diputados por segunda vez el contenido de los lineamientos para actualizar el modelo económico, y la Asamblea Nacional aprobó también la actualización del modelo económico. Por tanto, los lineamientos fueron discutidos públicamente con todo el pueblo, los documentos se publicaron, los lineamientos fueron discutidos durante el proceso del Congreso, modificados y aprobados, y también fueron informados, discutidos en el Parlamento y aprobados. Por tanto, tenemos la aprobación para avanzar en la implementación de los lineamientos. El propio Congreso del Partido recomendó crear una comisión de gobierno de carácter permanente que se ocupara de la implementación de los lineamientos. El Congreso le recomendó al gobierno crear la comisión. De ahí surgió la comisión actual, que es la que yo presido como vicepresidente del Consejo de Ministros. Ese Congreso también, el Congreso, le aprobó a la dirección cuatro líneas de trabajo fundamentales. Primero, la implementación de los lineamientos. Segundo, organizar y controlar la preparación de los cuadros y todo el personal que iba a participar en ese proceso. Tercero, orientar el proceso de control a cada organismo. Y cuarto, una función de divulgación. Es decir, la comisión nuestra tiene la función de ir divulgando a la prensa y al propio pueblo cómo se van haciendo, se van tomando e implementando cada uno de los lineamientos que se aprobaron. Y esa comisión, como dije, fue una recomendación del Congreso de que se creara de manera permanente. Hay un elemento importante también en la aprobación de los documentos del Congreso del Partido, que dice que la comisión tiene facultad para promover, para proponer nuevos lineamientos o proponer la modificación de los lineamientos actuales. De manera que nosotros vemos la actualización del modelo económico cubano de manera permanente, dialéctica, y que se irá transformando en la medida que las cosas se vayan haciendo. Vamos a referirnos entonces ahora, muy breve también, sobre los conceptos principales que encierran los lineamientos de la política económica y social de la revolución.
Primero, los lineamientos son en sí mismos una conceptualización del modelo económico cubano. ¿Cuál es el modelo económico que nosotros queremos? Y nosotros queremos un modelo que mantenga un desarrollo sostenible. Todo el mundo sabe qué significa desarrollo sostenible. Y nosotros queremos un modelo que preserve las conquistas de la revolución y del socialismo. Está perfectamente definido que nosotros resolveremos los problemas de la economía en el marco de la economía socialista. Y por eso a nuestro modelo le llamamos actualización del modelo económico. Ahora bien, los lineamientos tienen un carácter estratégico y no tienen un carácter temporal de administración de la situación actual. Y eso es bueno también que lo digamos bien claro. Los lineamientos tienen un carácter estratégico, ¿por qué? Primero, porque le dan prioridad al desarrollo de la fuerza productiva. Y nosotros estamos convencidos que la solución de los problemas que tiene la economía hoy se resuelven en economía real, donde se producen los bienes materiales, y que tenemos que crear condiciones para el desarrollo permanente de la fuerza productiva. Segundo elemento, da total prioridad al sector agropecuario. Y todo el mundo sabe lo complicado que está en el mundo, los precios de los alimentos, la especulación financiera que viene ocurriendo en el tema de los alimentos, que se ha venido moviendo de otros sectores de especulación hacia el tema de los alimentos. Hay una tendencia creciente al precio de los alimentos en el mercado mundial. Y nosotros importamos cantidades importantes de alimentos que hoy pudiéramos producir en el país. Por tanto, el sector agropecuario tiene la primera prioridad y es de carácter estratégico el tema del desarrollo de la actividad agropecuaria en Cuba como primera tarea para la sustitución de importación de alimentos. Y también decimos que los lineamientos tienen un carácter estratégico porque tienden al desarrollo de aquellos sectores que generan los principales ingresos a la economía nacional. Entiéndase en primer orden el turismo, entiéndase en ese orden el níquel, entiéndase el desarrollo de la biotecnología y los medicamentos y todos aquellos sectores que le dan ingresos en divisa libremente convertible a la economía. Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro. Nosotros haremos, como dice el lineamiento número 2, que el modelo económico que estamos diseñando promueve diferentes formas de propiedad, incluyendo fórmulas no estatales y otras formas de gestión que le impliquen mayor eficiencia a la economía. E insisto que todo eso está en una frontera que es en el marco de nuestra condición de economía socialista. Los lineamientos ratifican que en la actualización del modelo económico cubano, en la sociedad cubana, nadie quedará desprotegido. Nosotros tenemos una sociedad muy igualitarista, con distribuciones muy igualitaristas. Todo el mundo sabe lo que implica la libreta de razonamiento en este sentido. Están las cosquitas de la revolución que nunca se van a perder, entiéndase en lo fundamental, salud pública y educación. Y no obstante a eso, se aprobó, y así está definido, que en la actualización del modelo económico cubano nadie quedará desamparado. Lo cual no significa que el modelo nuestro es totalmente igualitarismo. El modelo nuestro es igualdad de condiciones para el desarrollo del ser humano. Y eso implica también que vamos a un proceso donde estamos implementando los lineamientos de la política económica y social, donde el principal ingreso de las personas tiene que ser el trabajo. No puede ser otra forma. Y cuando la persona, los principales ingresos que tiene son los del trabajo, ante todo estamos desarrollando valores desde el punto de vista socialista. Los lineamientos reconocen que la empresa estatal socialista será la forma fundamental de propiedad en nuestra economía, pero también reconoce que pudieran aparecer otros actores económicos dentro del sector económico del país. Eso implica que nosotros tendremos que ir buscando una solución, y la tarea más importante es cómo hacer eficiente la empresa estatal.
Y estamos diseñando fórmulas donde nos debamos distinguir entre la propiedad como propiedad y la propiedad como gestión. Nosotros somos el criterio que tenemos que lograr que las personas gestionen la propiedad como si fueran dueños, aun cuando el Estado mantenga la propiedad sobre los principales medios de producción. Sobre los principales medios de producción. De esto hay experiencia en otros países. Algunas cosas nosotros estamos haciendo. Estamos arrendando locales, estamos arrendando activos fijos a pequeña escala todavía, de manera que la persona pueda explotar o gestionar ese activo fijo como si fuera dueño, pero el Estado mantiene la propiedad sobre esos medios. Hemos revisado nuestro sistema tributario integralmente. Hoy se trabaja en una nueva ley tributaria que deberá discutirse en la Asamblea en este año. Y esa ley tributaria en la cual se está trabajando y se ha terminado, responde plenamente a la actualización del modelo económico que queremos hacer. Aquí hay otro elemento que nos parece muy importante. Uno, que es la integralidad del Congreso con la conferencia del partido. Nosotros tuvimos el Congreso hace un año y unos meses después tuvimos la conferencia del partido. Son dos procesos que no se separan, se integran, con la única diferencia que en el Congreso discutimos solo los temas económicos y en la conferencia se discutieron los temas del funcionamiento del partido, pero todo en función de llevar a cabo la implementación de los lineamientos. La conferencia, como directiva o directrices de trabajo, aprobó apegarse estrictamente a que todo lo acordado se cumpla. Eso significa que se le está dando un seguimiento al proceso de implementación de los lineamientos. Sería bueno decir entonces que del Congreso del partido tenemos los lineamientos para la actualización del modelo económico, y sería bueno también decir que del proceso de la conferencia del partido tenemos los objetivos de trabajo, que ambos se integran. Para mantener un chequeo constante de cómo se van cumpliendo los acuerdos del Congreso, también se ha tomado la siguiente medida. Dos veces en el año, el Pleno del Comité Central chequea cómo se va cumpliendo la implementación de los lineamientos. Y dos veces en el año se le da una información a la Asamblea Nacional del Poder Popular de cómo va caminando el proceso de implementación de los lineamientos, y no solo de los lineamientos, sino de la ejecución del plan de la economía y el presupuesto, que son las intervenciones que usted ve que en el plano personal yo tengo que hacer en la Asamblea, que se prepara un informe y se integra. Eso ocurre en julio y en diciembre. De manera que la dirección del Estado, el gobierno y el partido sistemáticamente está chequeando cómo avanza el proceso de implementación de los lineamientos. La comisión que yo presido tiene un cronograma de trabajo y una proyección estratégica hasta el año 2015. En estos momentos estamos precisando detalles de ese cronograma. Del Congreso hasta la fecha se han hecho un grupo de cosas importantes, pero las principales transformaciones en la actualización del modelo económico corresponden en los próximos años, tal y como está previsto. Pudiéramos decir lo siguiente: la comisión viene trabajando de acuerdo al cronograma elaborado en esa proyección. Lo que estaba previsto hacer hasta la fecha se ha hecho, y lo que está previsto hacer desde aquí hasta el año 2015 tiene un cronograma de trabajo y se va a cumplir exactamente como he dicho. Hay una firme voluntad de la dirección del Estado, del gobierno y del partido de que estrictamente lo que aprobó el Congreso del partido se cumpla, con la dinámica y la revisión constante que hay que hacerle a ese proceso. Eran las palabras iniciales que yo le quería decir. El vicepresidente accederá a responder algunas preguntas. Espérate. Arriola. Gracias,
Vicepresidente, soy Gerardo Arreola del periódico La Jornada de México. Quisiera saber, de dos decisiones económicas que ya están anunciadas, ¿cuándo entrará? No, no te entendí la primera palabra. Que de dos decisiones económicas que ya están adoptadas, porque así lo ha informado el gobierno, quiero saber cuándo está previsto que entren en vigor. La ampliación del régimen de tierras en usufructo y la nueva ley de cooperativas. A ver, nosotros estamos estudiando el decreto ley 259, que fue el que aprobó entregar las tierras en usufructo. Por el decreto ley 259 se han entregado en usufructo aproximadamente 1.300.000 hectáreas de tierra, aproximadamente, que eran tierras que estaban ociosas o suficientemente explotadas o insuficientemente explotadas. Al decreto ley nosotros le vamos a hacer modificaciones. Las primeras, las más conceptuales. Uno, ampliar la cantidad de tierra que se puede entregar. Dos, ampliar la cantidad de años del usufructo prorrogable, porque entre otras cosas tenemos que lograr que se mantenga más tiempo y se mantenga la familia en el campo. Ya dije, el ampliar la cantidad de tierra. Segundo, ampliar el tiempo del usufructo. Tercero, la tierra que nosotros entregamos en usufructo, fundamentalmente el campesino que recibía la tierra en usufructo se asociaba a una cooperativa de crédito y servicio, y ahora en el nuevo decreto estamos diseñando que se pudieran asociar a otras formas organizativas de la productiva solo por un problema geográfico. Lo más lógico es que se acerque a la que más cerca tiene, valga la redundancia, y también estamos pretendiendo que se integren a fórmulas de producción más sociales, como es la cooperativa de producción agropecuaria y las propias unidades básicas. Todo eso está en estudio, se está escribiendo el decreto ley, el nuevo, la modificación del decreto ley. No te puedo decir exactamente en qué mes va a ser, pero debe ser en los próximos tiempos, debe salir ya las modificaciones del decreto ley, porque todavía nos queda casi más de 1.000.000 de hectáreas de tierra suficientemente explotada. Y como dije en la intervención inicial, tiene prioridad la producción agropecuaria dentro de los lineamientos, teniendo en cuenta los precios de los alimentos en el mercado mundial y lo que gastamos en importación de alimentos. Con relación a las cooperativas, también se trabaja en un nuevo decreto ley. Nosotros debemos hacer un decreto ley, porque nosotros hoy tenemos cooperativas en el sector agropecuario y no tenemos cooperativas fuera del sector agropecuario. Y solo les puedo adelantar que hay 36 lineamientos de los 313 lineamientos que hablan de las cooperativas fuera del sector agropecuario. Estamos trabajando en un nuevo decreto ley que debe reconocer el funcionamiento de las cooperativas en actividades no agropecuarias, y estamos trabajando en un decreto que sea el reglamento de esa norma jurídica. Pensamos también que bastante cerca podamos adelantar en ese tema. Y aprovecho para decirle que bajo de las fórmulas no estatales de organización de la producción, nosotros le damos propiedad, le damos prioridad a la forma cooperativa, porque como tú sabes, es una fórmula más social. Hay muy buenas experiencias en América Latina del desarrollo de las cooperativas y en otros lugares, y pensamos que se ajusta a las características de nuestra economía. Lo nuevo es que serán incorporadas en otros sectores que no son exactamente en agricultura. Es la respuesta. Rusia Dubé. Hola, buenos días, María Starostin, a la cadena de televisión rusa RT. Señor viceministro, según varios expertos, el proceso de actualización económica que tiene lugar hoy en día en Cuba tiene muchos rasgos en común con los procesos que se realizaban en Rusia a finales de los años 80, principios de los años 90. Si en realidad el gobierno cubano ha utilizado alguna experiencia de la Federación de Rusia, y si es así,
¿Podría eso conllevar algunas modificaciones en el sistema político del país? Bien. El punto de partida se parece al de la economía soviética en su momento, porque teníamos muchos vínculos comerciales con ese país. Nosotros hemos estado estudiando lo que ha hecho todo el mundo en términos de modificación de su modelo económico. Nosotros hemos estudiado la experiencia china, hemos estudiado la experiencia de Vietnam, hemos estudiado la experiencia rusa y de otros países europeos. Lo hemos hecho con el ánimo de aprender y de entender metodológicamente los conceptos económicos y políticos que esos países han aplicado. Lo cual no quiere decir que vayamos a copiar automáticamente lo que hicieron otros. Siempre es válido aprender de todo el que ha hecho algo en el mundo. El error sería copiarlo en automático. De esas experiencias, de lo que ha hecho todo el mundo, nosotros pensamos que son interesantes. Pero en Cuba no va a haber una reforma política. En Cuba estamos hablando de la actualización del modelo económico cubano, que haga nuestro socialismo sustentable y que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. De cómo se han hecho las transformaciones en economía en otros países, si bien metodológicamente las estudiamos, técnicamente también las estudiamos, tomaremos de eso lo que se ajuste a nuestras condiciones. La respuesta es la siguiente: lo que estamos haciendo es actualizando nuestro modelo económico. No estamos hablando de reformas políticas. Y el lineamiento número 2 dice que el modelo económico reconoce y promueve desde la empresa estatal socialista hasta un trabajador por cuenta propia a pequeña escala. Porque tiene como objetivo, como dije ya, desarrollar nuestra fuerza productiva. Porque si no preparamos la fuerza productiva en una economía donde hay una demanda de la población y hay una demanda del sector estatal, porque la economía viene creciendo, no con grandes saltos, pero viene creciendo sostenidamente. Hay una demanda en Cuba de las personas y del sector estatal. Y si no somos capaces, nuestra fuerza productiva, de satisfacer esa demanda, entonces tendríamos que importarlo. Y eso es lo que no debe ocurrir. Es decir, resumiendo, te puedo decir, hemos estudiado lo que está haciendo todo el mundo, pero actualizaremos nuestro modelo socialista con características bien cubanas. Lo que se ajuste a nuestras condiciones, lo haremos. Está bien. Buenos días, Rosa Tania Valdés, trabajo para la agencia de noticias Reuters. Viceministro, el Papa ha dicho que viene, entre otras cosas, a revivir la fe en Cuba. Habla un poquito más alto. Viceministro, el Papa ha dicho que viene a Cuba, entre otras cosas, a revivir la fe, pero también ha propuesto ayudar al gobierno cubano y a Cuba en general a encontrar nuevos modelos que, bueno, se ajusten a los tiempos actuales. ¿En qué medida el gobierno cubano está contemplando esta ayuda? ¿En qué medida, si el gobierno cubano lo está contemplando, podría implementarse esta ayuda del gobierno cubano? Y si eso significa que tendrá más espacios, digamos, en los medios, en el Sistema Nacional de Educación, como ellos han venido pidiendo todos estos años. Gracias. Todo el que venga a Cuba a ayudarnos a actualizar nuestro modelo económico, de verdad que venga a ayudarnos y no a imponernos cosas, bienvenido sea. Estamos dispuestos a revisarlo. Hay muchas personas en el mundo que nos quieren ayudar y hay muchas personas en el mundo que nos quieren transmitir sus experiencias, porque tenemos muchos amigos y todos las escuchamos. Todo lo que venga que preserve la unidad de la nación, el socialismo cubano y nuestro desarrollo, bienvenidas sean las ayudas. Una última pregunta acá. Buenos días, Charlie Devero de Bloomberg News. Usted habló de que hay una cláusula que permite para más cambios todavía en estas medidas económicas. Quisiera saber que si nos puede describir algunos cambios que podrían venir. Por ejemplo, si se podría aumentar las medidas para permitir empresas de tamaño mediano, cosas así. Gracias. Yo dije lo siguiente. Yo dije que el Congreso aprobó 313 lineamientos y que esos 313 lineamientos es una política aprobada y de hecho es una conceptualización de nuestro modelo. Pero la vida es muy dinámica, extremadamente dinámica. Y lo que usted aprueba hoy, mañana le pide otro cambio.
Entonces, por eso el Congreso dijo, la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo del Lineamiento tiene la facultad de proponer nuevos lineamientos y tiene la facultad de proponer cambios a los lineamientos actuales. Porque estamos montados un dinamismo muy grande. Ustedes eso lo saben. Y lo que no queríamos era enmarcarnos en que lo que el Congreso había aprobado como propuesta de lineamiento fuera algo estático y que eso fuera aprobado y eso es lo que no se mueve. En ese sentido fue que dije que se pudieran incorporar nuevas medidas. Nosotros hemos ido desarrollando, por ejemplo, el trabajo por cuenta propia. E incluso hemos autorizado que todos los trabajadores por cuenta propia pueden contratar fuerza de trabajo. Nosotros reconocemos ya trabajadores por cuenta propia que tienen 5, 6 y hasta 7 personas que emplean. Y hasta 7 personas que emplean. Eso se sabe. Por los primeros 5 no se paga impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. Y a partir del 6 se empieza a pagar impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. Porque también hay un lineamiento que dice que la actualización del modelo económico nuestro no permitirá la concentración de la propiedad. Fíjate que nosotros en agricultura damos la tierra en usufructo. No le vendemos la tierra a los campesinos. La tierra, el Estado es el dueño. Y nosotros le entregamos la tierra en usufructo. Y ahí viene lo que yo expliqué de la propiedad como propiedad y la propiedad como gestión. Tenemos que lograr que el campesino haga producir la tierra como si fuera de él, aun cuando sea el Estado el propietario de la tierra. Porque yo creo que si permitiríamos vender la tierra, los que tengan mayores resultados le van a comprar la tierra a los que tienen menos resultados. Y estaríamos hablando en corto tiempo de un tema del latifundio en la agricultura en Cuba. Y ya los cubanos vivimos qué cosa es el latifundio ante el año 59. La expresión de nuevas medidas está enfocada en el entendido de que tenemos que ser dialécticos con las transformaciones que se van haciendo. Nosotros creemos y estimulamos la creación de las cooperativas fuera del sector agropecuario. Y realmente nos parece que es un modelo, un actor económico que se parece más a las condiciones nuestras que otro tipo de propiedad, aunque no se descartan. Pero la idea de nuevas medidas y de modificación del alineamiento está asociada a la propia dinámica que tiene la vida todos los días y que habrá que recibir. Hay compañeros que han dicho, a esta altura a lo mejor un lineamiento se hubiera escrito de manera diferente. Ha pasado un año y todo eso tenemos que irlo estudiando. Una más. Thank you very much. Sorry, Ian Pannell from the BBC. Can I ask, you were talking about how you'd consulted the people about economic reforms. Why not also consult the people about political reforms? Quería hacerle una pregunta. Primeramente quería conocer cómo ustedes han consultado a la población respecto de las reformas económicas. Y en ese mismo sentido quería conocer cómo serían las consultas para introducir reformas políticas. Bien, ya dijimos que no iba a haber reforma política, que lo que estamos actualizando es nuestro modelo económico. Y en eso tenemos que ser categóricos. Y la respuesta a la primera pregunta es, nosotros cuando se hizo el primer proyecto de lineamientos para actualizar el modelo económico, se escribieron 295 lineamientos. Y al final el Congreso aprobó 313. Y los 295 lineamientos se publicaron, salieron en la prensa y se discutió con toda la población en los centros de trabajo, en los barrios, en las estructuras políticas de los que eran militantes del partido y la juventud, y eso tuvo una aprobación mayoritaria. Solo decir que de los 295 lineamientos que se circularon a la población inicialmente como proyecto, de las opiniones de la población se modificó el 65% de los lineamientos. Por diferentes formas. Las personas tuvieron preocupaciones, no entendían, tuvieron dudas, propusieron nuevos lineamientos, propusieron cambiar lineamientos. Entonces tú te podrás imaginar un proceso masivo de 295 lineamientos donde participaron más de 8 millones de personas. Por supuesto, en eso hay un doble conteo de los que participan,
porque a mí me tocó participar por mi centro de trabajo, me tocó participar por el lugar donde vivo. En los 8 millones hay doble conteo, pero no hay manera de ir separando y llegar a una participación neta. En esas reuniones y de las opiniones que la población dio, aún cuando aprobó los lineamientos, el 65% de los lineamientos fueron modificados a partir de eso. Por tanto, circulamos 295, esos 295, el 65% tuvo modificaciones y el Congreso aprobó 313. Por supuesto, incorporar algunas cosas no de esa magnitud, ese no es un proceso que se pueda repetir todos los días, pero buscaremos las vías también para hacer las consultas con la población. Por eso se dice categóricamente que los lineamientos para la actualización del modelo económico cubano son la voluntad del pueblo, porque lo aprobó expresado en la política del Estado, el gobierno y el partido. Muchas gracias. Muchas gracias.